colegas miembros de la prensa, gracias por acoger la invitación para participar en esta presentación del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien está acompañado de una representación del liderazgo del Partido Revolucionario Moderno y de la corriente dentro del partido que él encabeza. Los señores Roberto Fulcar, Tony Peña Guava, Sara Paulino, Lisandro Macanoya, Anastisa Arreo, Gloria Reyes, Roberto Álvarez, Eileen Beltrán, Antonio Almonte, Miguel Seara Hatton, Víctor de Asa, Margarito de León, Lourdes Herrera, José García Ramírez, Francisco Paulino, Iván Rondón, Eduardo Sanz y Daniel García Archival. Cumplo el encargo de explicar previamente que esta no será una rueda de prensa convencional. Se trata de una presentación puntual con un mensaje sobre un tema muy específico. ¿Alguien habló de sangre nueva al poder? Pues me permito presentarle a la más firme propuesta de renovación de cara a las elecciones del 2020, el licenciado Luis Abinader. Muchas gracias, José. Dominicanos, dominicanas, con su alocución de anoche y su decisión de no optar por una nueva modificación a la Constitución que le permitiera repostularse a un tercer periodo presidencial, el presidente Danilo Medina le ha devuelto al país el estado de tranquilidad que se había perdido y que los dominicanos les reclamábamos en los últimos tiempos. Saludamos que el presidente haya escuchado la voz del pueblo, que mayoritariamente le exigía respeto y apego a la Constitución y a la institucionalidad democrática sobre todo. Valoramos que el presidente también se haya comprometido a que tengamos un proceso electoral limpio y transparente. Nosotros también estaremos vigilantes de que así sea. La República Dominicana demanda de sus líderes y gobernantes que por encima de cualquier consideración respeten las instituciones y piensen en el bienestar de su pueblo antes que reeditar sus ambiciones personales una y otra vez. El país está en la búsqueda de una renovación y un cambio de la política, como lo dijo el propio presidente en su mensaje. Y quiero a todo el pueblo dominicano y especialmente a los PRMistas y a nuestros seguidores decirle que esta no es ocasión de celebraciones ni recriminaciones. Repito, esta no es ocasión de celebraciones ni recriminaciones, sino el momento de que sigamos trabajando arduamente como lo venimos haciendo en la construcción de ese país más justo, más incluyente y más solidario en favor del pueblo dominicano, que debe iniciarse el 16 de agosto del 2020. A ese cambio dedicamos hoy nuestro tiempo y nuestras energías, nuestro pensamiento y nuestro corazón que palpita junto al de nuestro querido pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Esta es nuestra declaración de fe. Gracias, muchachos. Muchas gracias.